Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Estoy incorporándome al, di al directo, al Gran Premio. Disculpad, se me ha apagado la consola. Duque, buenas noches. Venos diciendo cómo va la carrera mientras que me incorporo. A ver, pues ahora mismo todavía el safety car no se ha ido, o sea, está Ah, bajo bueno, vale. safety, aunque tiene toda la pinta de que se va a ir en esta vuelta. Estamos en el segundo sector y todavía no ha apagado las luces, no ha dado la señal. Igual hasta tiene suerte y aguanta una más. Bueno, pues estamos incorporándonos ya. Bueno, pues no hay, bueno, no nos hemos perdido nada, solo que ha salido el safety car cuando ha empezado a Oye, llover, mira, vas a cuando han tener suerte, entrado. Coco. Aguanta una más. Pues me uno ya, y estoy entrando ya, Duque. Y bueno, recemos, crucemos los dedos, que podamos acabar. Que bueno, ayer no pasó nada y hoy, bueno, parece ser que sí que. Bueno, yo creo que va a ser porque retransmito dentro de la consola o algo por así, no sé. No sé. Algo es, algo pasa con Mary. Bueno, pues nada, chicos, disculpad, había 17 locos del volante cuando se ha ido la conexión. Qué casualidad, cuando más gente había. Y la verdad es que se había puesto la cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, pues esperemos que todo el Y mundo la carrera, se. pues nada, se nos va a quedar en 3 vueltas. Porque el safety car se va a ir en esta y nos va a quedar la 20, la 21 y la 22. 3 vueltas para conocer el nombre del ganador. Bueno, pues ahí lo tenemos, ya imágenes en vivo, chicos, para vosotros. Disculpad de verdad por los problemas de, bueno, pues que he tenido yo en esta ocasión, técnicos, que se me ha apagado la consola, ya me ha pasado varias veces, no sé por qué, se me sobrecaliente y eso que está con todos los ventiladores bien despejados, pero bueno, también tiene que estar el ventilador los años, ¿no? Hay que limpiarlos, hay que tener mantenimiento, como todo. ¿Tú qué? ¿Va a ser esto un final a 2 vueltas? Tres en este ¿Tres? caso, pero Uf. sí, o sea, queríamos que se animase la cosa, pues aquí la tenemos, y somos especialistas, Coco. ¿Quién necesita a Jesucristo para provocar un safety cuando me tiene a mí? A Jesucristo. Es verdad, ¿eh? Al que no quieras mencionar, pues al final te mencionó. Te O mencionó. sea, que yo soy efectivo 100%, o sea, mira ayer, no corrí, pero estaba de ingeniero. Es que soy infalible para los deportes. O sea, en el momento en el que yo no corra, se estirá asegurado. Bueno, pues vamos a ver este final de 8 pilotos en pista, donde todos van a intentar obtener el máximo de puntos posibles. Ojo a Supreme con esa sanción de 6 segundos y también para Rojas, que van a pesar esas penalizaciones, ¿no? De cara a finales de carrera de este estilo. Por eso es tan importante Sin no duda, sobre todo a penalizar. Supreme le van a atrasar muchísimo sus 6 segundos. Se Y cuidado irá, ahí también está. el resto, que no sé cuántos avisos tendrá y no sé si estarán al borde ya de la sanción, pero mucho ojo, ¿eh? Sobre todo, cuidado Rush, que ahora no se puede hacer a fondo con No, pista no. resbaladilla. Ya vemos Marco tomando el control de la relanzada, dando ese espacio correspondiente con el safety ¿Qué car. le ha pasado a Scarius? Uy. Ha cometido un error y ha perdido la posición con Antifire. Vamos, pues esto es buenísimo para Marcos. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, Scarius, que ha de cometer ahí, como bien dice Duque, un error, Y cuidado. igual calentando los neumáticos. Puede ser, ¿eh? Vamos a ver, Marcos, cuando decide tirar, cuando decide atacar. Ayer, 3CSR. justo después de esta curva, era cuando tiraban. Y efectivamente lo hace. Y Fire, cinco, uy, Fire. cuidado, 5 segundos. Uy, Fire. uy, uy, uy. Una colisión grave con. Ah, claro, es que le habrá dado por Buah, detrás. se Cuidado. lanza, o al menos lo intenta en el interior, se pone en paralelo, le asfixia. Vamos a ver la tracción del piloto de HVD, que va a intentar devolverse la hora. Madre mía, cómo viene, qué velocidad, tiene que levantar el pie, que se vino Rush. Buah, qué espectacular, Rush, qué mojado. Yo creo que el toque por detrás que le ha podido dar Fire a Ant le ha roto el alerón trasero. Y va Pues a perder esperemos. carga. Puede perder carga, ¿eh? Puede, sí, mira, Uy, se pues si va Ant sale, largo. puede que sí, puede que sí. Sí, ¡Oh, uy, mira, uy, mira. uy! Se sale de. Y tanto que se sale. Sí, debe Y tener tanto que dañado se la parte sale. trasera del monoplaza con ese toque, por eso sancionaron a Pietro.
con 5 segundos, ¿saben, Duque? Bueno, pues Marcos lidera 1.8 a Faire, que tiene sanción de 5 segundos. Puede ser tercero, ¿eh? Cuidado, Quinta, que está muy encima de Supreme. Si Quinta lo gestiona bien, puede ser tercero, ¿eh? Puede lograr un podio y un 1-3 de TPS. Viendo que CSR ha perdido a uno, cuidado, que recortaría de puntos, ¿eh? En la general, me parece. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que recortaría muchos puntos sabiendo que hay muy poca diferencia entre ellos. Y hoy CSR se presentaba con una superioridad ante todos los demás, con un piloto más, pero Bullet al final no pudo controlar con la parte de atrás rota del monoplaza. Y bueno, pues todos igualdad de condiciones, tres pilotos para cada equipo. Bueno, no, menos TFS. TFS es el que menos ha tenido. No, TFS va a correr hasta con dos menos, tío, madre mía. Y están Marcos ahí, ¿eh? Quinta aguantando como campeones. Pues ahí está Quinta acercando, acechando a Supreme, sabiendo que tiene esa sanción de 5 segundos y disfrutando de esta división de plata. Cuidado ahí a Rojas y a Ant, que llegan ahí los dos agazapados, los dos soldados del teniente Larry. Que bueno, vamos a ver cómo se defienden en agua, ¿no? ¿Ha dejado de llover, Duque? No, sigue lloviendo, sigue lloviendo. No, sigue lloviendo. Y bueno, aunque dejase de llover, que dan vueltas, el tipo ya no se seca la pista. Uy, Rojas, ¿cómo ha controlado el monoplaza? Vemos que le sobrepasa su compañero Ant. Vamos a ver luego también las... Bueno, no, realmente no ha habido muchas acciones. Igual un par o tres que se podrían reclamar. A ver qué pasa con la FIA. Ver, pero tiene pinta de que todo va a depender de Quinta, ¿eh? Si Quinta consigue acabar tercero con las acciones a Fire y Supreme, TFS puede ganar esta carrera. Si no, lo digo obligadamente. Fire está acercándose a Marcos Duque. O Marcos ha tenido un problema. Pues sí, si no me extrañaría algún error. Que también puede también está conduciendo todo al límite, todo lo que puede. De hecho, cuidado. Mira, ahora acaba de meter desde un latigazo, ha perdido 4 décimas con respecto a Marcos. Sí. Todo está yendo al límite. Supreme, 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 tropo. Uy, ahí está. Sí, sí. Están empujando, empiezan a empujar y pasa. Cuidado, cuidado los puntos que pueden tener ahí en juego. No, aquí cuidado TFS, que aquí sí que gana, ¿eh? 1-4, que puede ser 1-3, y encima con un CSR el último, que aunque sea octavo, bueno, es técnicamente es el último. Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí sí que TFS no solo impediría el título de CSR, sino que tendría muchas posibilidades para la última carrera. Pues Marcos está ya en la última vuelta, al igual que Fire. Scarius también está en Quinta, que está ya viéndolo un poquito más cerca. Scarius tomando por última vez Augusto, todos los pilotos, los 8 valientes que hemos tenido hoy. Está a 4 segundos, se tiene que mantener a menos de 5 y la posición de Fire es suya. Ant, sanción de 5, de 3 segundos también. Bueno, ahora mismo Fire tiene que tirar como loco para sacarle la distancia suficiente a Quinta, que de momento son 3,7. Vale, tiene que sacar 1,3 en una vuelta, es complicado. A no ser que Marcos entre en juego y le eche un cable y paralice un poquito a Fire. Es que igual por eso nos está escapando. Cuidado, que queda todavía medio circuito, Duque. Uy, cuidado, Marcos se sale un poquito fuera de pista, se le echa muy encima. Cuidado que esto no está dicho. Pues yo te digo, Duque. ¡Adiós, Fire! Ahí lo tienes, Duque. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba Fire? La desesperada. Uf. Vamos, pero mira. Claro. Y claramente Quinta va a acabar tercero. O sea, a ver, tiene que acabar. No necesita ni pasarle. Va a acabar tercero. Madre mía de mi vida. Pues suerte ha tenido Fire de que solo ha perdido el control y no se ha tirado contra el muro ni ha hecho tropo completo, que si no, hubiera hecho la ruina para CSR. Cuidado, allá va Marcos, va a ganar el gran premio Marcos.
Segunda carrera consecutiva ganada para Marcos. Segundo, Scarius. Tercero, Quinta. Cuarto, al final, Faire. Quinto, Ant. Sexto, Rojas. Y séptimo, Danel. Y a todo esto, HVD sumando muy buenos puntos, Duque. Sí. Pero cuidado, TFS. Tengo dudas de quién ha podido ganar esto. Igual TFS por la mínima, porque primero, tercero es una cantidad de puntos muy, muy grande. Sí, encima sí. CSR tiene a un piloto en octava posición, a otro segundo, otro cuarto. Habría que hacer cálculos. Piloto del día, Quinta, sin duda alguna. Al final acabamos tercero después de tener ese trompo, perdiendo el control del monoplaza. Haciendo la pole, Duque. Y por lo tanto, Quinta, merecidísimo driver of the day, sin duda. Sí, sí, con todos los honores. Pues vamos a ver el podium, Dos TFS en lo más alto, junto a Scarius, el piloto de CSR. Ahí lo tenemos, puño en alto, la copa, los ingenieros todos celebrando la victoria del piloto de Team 4Speed, que segunda jornada consecutiva se vuelve a llevar la victoria. Duque, Marcos ya está oliendo a oro. Pues madre mía cómo se pone esto, para la última carrera. Vuelta rápida para Quinta, se lo ha llevado todo este tío, Se lo ha llevado todo tío. Pues punto extra para TFS, o sea, cuidado. Cuidado, cara, cada punto cuenta. Vaya. Madre mía, cómo nos vamos a ir hasta Abu Dhabi. Pues la carrera ha quedado de esta guisa. Gana Marcos, 44 minutos 9 segundos. Segundo, Scario. Tercero, Quinta, que se lo ha llevado todo casi. Ha ganado, se ha hecho la pole. Ha quedado tercero y le ha faltado, le ha quedado victoria nada más para hacerse un gran Chelem, pero se lleva la vuelta rápida y el driver of the day. Faire, cuarta posición, Quinto Ant, sexto Roja, Danel, Supreme y Bullet. Nueve pilotos y carrera terminada, Duque. Deberes hechos. Pues sí, sí, TFS ha hecho lo que tenía que hacer. Ha estirado el campeonato al menos hasta Abu Dhabi. Vamos a ver qué posibilidades tienen. Sobre todo a ver si para Abu Dhabi tanto CSR como TFS pueden contar con los cuatro pilotos, porque hoy TFS ha estado en desventaja y aún así ha sacado carácter de campeón y es que ha maximizado todo lo que ha podido. Vaya dos guerreros, Quinta y Marcos, ahí dando el do de pecho, primero y tercero. Y CSR con mucha más, con sus cuatro pilotos, no ha podido sacar esa ventaja hoy que podía haber dado un gran golpe en la mesa, y el que le ha dado ha sido TFS. Pero ojo, pues no, cuidado, olvidemos, que al no haber olvidemos, aquí, claro, no haber rematado, no haber rematado aquí, quién sabe si TFS puede hacer la marcha en la buque. Y sin querer, Hispania Virtual Driver Racing también ha hecho los deberes hoy, sumando muy buenos puntos sus pilotos, sus tres pilotos en el día de hoy, que al final han estado muy bien. Y bueno, pues objetivo cumplido quizá para los hispanios, sumando muy buenos puntos. Y de cara a ese final de carrera que nos espera Abu Dhabi, que va a ser de locos, ¿eh? ¿Qué semana que viene de Abu Dhabi nos espera, chicos? Con la división de oro, RL siendo campeón, pero puede ser uno de los jueces en la lucha, en la batalla por el subcampeonato de TCC, en la lucha de CLK también, y Hispania Virtual Driver. F1X también está ahí, pero tiene más opciones de bajar a segunda división. Y bueno, mañana división de bronce, que no hay que decir nada, Duque. Nada. Todo está dicho, y si esta división de por sí está emocionante, a pesar de ser solo tres equipos, pues la de bronce está todavía mejor. Pues bronce mañana, hasta a la misma hora de hoy, 10:30, tendremos una gran cita. Esperemos que estemos el trío Calavera aquí mañana jueves, con Goru, con Duque y conmigo, y sobre todo con todos vosotros, y disfrutar de esa división de bronce, que está siendo un auténtico espectáculo y donde también está todo por decidir. Chicos, os invitamos simplemente a darle a la campanita para que os avise, seguidnos en todas las redes sociales, en Twitter, en todos lados, para poder estar al día de lo que sucede en la Virtual Team eSport y sus equipos y sus pilotos. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana. ¡Chao, Duque! ¡Chao a todos! ¡Chao, formuleros!